bienvenidos, amigos televidentes. El programa de hoy tiene mucho que ver, tiene todo que ver con la vida de los cooperativistas mineros de Potosí. Un fotógrafo suizo, Jean-Claude Vicky, ha hecho un documental con las gentes a las que había fotografiado y ha vuelto a Bolivia para regalarles un ejemplar. Este es un humanista, un filántropo, un hombre que se ha conmovido por la vida de nuestros mineros. Pero yo quería decirles algunas cosas antes de pasar a un tema que me ha sorprendido. No es ningún misterio que estamos en medio de una ola de feminicidios en Bolivia. Aquí borrachos o asesinos o abusivos están matando a sus mujeres con piedras, con palos, con cuchillos, con bala, y el Estado permanece bastante indiferente al tema. Hay muchas violaciones de niños también. He leído en la prensa que un monstruo que violaba a su hija e incitaba a su hijo mayor a que haga lo mismo con su hermana, está en libertad en la casa, y las pobres niñas violadas han tenido que volver a ese hogar de pesadilla porque no hay dónde tenerlas ni dónde detener, o no quieren detener a los violadores. El último caso en La Paz ha sido el de un bebé, de un niño varón de 8 meses que ha sido violado en un refugio que sostiene la gobernación de La Paz. Hay 8 presos, pero hasta ahora no se dilucida el caso, y mañana habrá otro y otro, y este terrible suceso se quedará en el olvido. No los voy a fatigar ahora con el estado de nuestros hospitales. Mucha gente que llega herida no puede entrar a las salas de emergencia y deben esperar su turno en las veredas de los hospitales. No hay espacio. Si eso sucede en la sede del gobierno, imagínense lo que pasa en el resto del país, sobre todo en el campo. La gente tiene que resignarse a morir por falta de atención médica. Dentro de ese cuadro general, la Universidad Mayor de San Andrés ha convocado y ha tenido lugar una marcha en protesta por los 43 estudiantes normalistas desaparecidos hasta hoy, hace un mes, en el estado de Guerrero, México. No sé con qué propósito la Universidad de San Andrés va a hacer un desfile dejando de estudiar y de dictar clases una mañana. La marcha es obligatoria, y para los profesores hay descuento de 3 días si no asisten a ella, para esta protesta. Pero ¿para qué nos sirve esa protesta? ¿Para qué les sirve a los normalistas de México? El embajador de México va a ser conmovido por esto, va a hacer un cable a la Cancillería. Esto ha sido en el estado de Guerrero, y México es un país federal, tiene autonomías. Esto, por supuesto, no libera al Ejecutivo de allá de la responsabilidad que tiene. Hay grandes dificultades políticas, manifestaciones, en fin. Pero ese es un problema mexicano, mientras nuestra realidad boliviana es ignorada por nuestros estudiantes y nuestros catedráticos. Por eso, este documental va un poco dirigido a ellos. Yo quisiera que lo vean también nuestros gobernantes, nuestros estudiantes de todos los niveles, que la televisión oficial lo difunda para que se sepa en este momento de baja del precio de los minerales qué va a pasar con esos cooperativistas, con esos 100 mil bolivianos que viven de arrancar casi con las manos el mineral a las montañas. Veamos este documental que ha sido calificado por la prensa francesa como un testimonio que quema los ojos e invade el corazón.
Con ustedes, Jean-Claude Vicky. Hilario Mamani me dijo: nuestro trabajo es inhumano, pero sería peor no tener trabajo. Cada fotografía que aparece en el baño revelador me recuerda una historia. Una historia de solidaridad, de amistad, de generosidad, de hospitalidad. Después de haber visto las heridas del metal sobre esos cuerpos cubiertos de polvo y sudor, me pregunto a quién pertenecen los recursos naturales, a quién pertenece el sufrimiento humano. Durante un viaje alrededor del mundo, llegué al altiplano boliviano, lugar que parecía habitado solo por el viento y el frío, pero en la salvaje desnudez de estos paisajes áridos, donde el tiempo finge pasar, vive la mitad de los habitantes de Bolivia. El subsuelo es particularmente rico en filones de todo tipo de minerales como plata, oro, estaño, zinc, plomo y muchos otros indispensables para la industria. Todos estos minerales van a hacer la fortuna de unos pocos y generar la desgracia del país. Pasé un día en una mina. Salí de ella trastornado y me dije: algún día haré un trabajo de fotografía sobre el mundo de los mineros bolivianos. Sin darme cuenta, ya había ingresado en el país por su puerta más dolorosa. Durante años he pensado en esos hombres que buscan su destino en las profundidades de la tierra. Su soledad también me conmovió, una soledad de siglos. Es en 1984 que pude empezar este trabajo fotográfico, por lo que durante 17 años viajé a Bolivia para explorar unos 30 distritos mineros. Mi intención era contar la vida de la gente de las minas, su sacrificio, su dignidad. No me di cuenta de la magnitud de la tarea. Cómo fotografiar la humedad, el calor, el olor acre del mineral que impregna los cuerpos. Y cómo fotografiar la oscuridad de la mina, espesa, más impenetrable que la roca, que impide todo sentido de orientación, de tiempo y de distancia, la oscuridad que quema los ojos y hace que el cuerpo desaparezca. Don Paulino Calisaya me dijo: la riqueza de nuestro subsuelo siempre ha sido la fuente de nuestra pobreza. En 1545, los españoles descubrieron la reserva de plata más grande del mundo. La llamaron Cerro Rico. A sus pies nació Potosí. Hoy, sus laderas reventadas cuentan su historia. Por un cruel sistema de trabajos forzados, su industria minera creció rápidamente. La ciudad conoció un desarrollo fulminante. En 1573 contaba con 130.000 habitantes. Tan poblada como Londres y París de esa época, era la ciudad más grande de las Américas y una de las más importantes del mundo.
Después del ciclo de la plata, el interés se volcó al estaño. El mundo lo necesitaba. Situados entre 4.000 y 5.000 metros de altura, los centros mineros son, desde la colonia, territorios encerrados en un mundo esencialmente campesino. Los indios quechuas y aymaras emigran desde el campo hacia la mina en busca de una mejor vida. La mina los encandila, los atrae, para después devorarlos. Al principio, los mineros me decían padre, y frente a mi asombro, ingeniero, pero yo no tenía nada de cura ni de ingeniero. Cuando se dieron cuenta que día tras día me enteraba con ellos en las tinieblas de ese laberinto dantesco donde desafían la roca y conversan con el diablo, fui reconocido como uno de ellos, solo que con herramientas diferentes. Caminaba semi-agachado, casi no podía seguir a los dos mineros que avanzaban adelante. Estaba agotado. La galería desemboca sobre una cima ciega a 150 metros de vacío. Franqueo este abismo por una saliente de 30 centímetros de ancho. La mejilla pegada a la pared me parece tardar una eternidad para recorrer apenas 10 metros. Guillermo me repetía en voz baja, «Juan, no suelte jamás la cuerda». Extendí el brazo, Guillermo me cogió la mano, había cruzado. Pero un escalofrío de angustia recorrió por mi cuerpo. Y el regreso. Guillermo y Mario pasan por ahí todos los días con 40 kilogramos de mineral cargado en la espalda. La Corporación Minera de Bolivia administra desde la Revolución de 1952 las grandes minas que el Estado nacionalizó. Pero en 1985, una crisis mundial de los metales le obliga a reestructurarse. Poco a poco privatiza sus minas más rentables, las demás serán alquiladas a cooperativas mineras. El poderoso sindicato de la Federación de Mineros es quebrado. 27.000 mineros son despedidos. Algunos se van a pisar coca. La mayoría se van a engrosar las filas de las cooperativas mineras. Hoy llegan a más de 500, donde trabajan alrededor de 70.000 mineros. Las cooperativas han sido siempre una solución cómoda al problema del desempleo. Los mineros trabajan en cuadrilla, cada uno en su espacio, sin organización, sin asistencia técnica, lo que resulta una explotación anárquica y un peligro a cada instante. Los accidentes de trabajo, los derrumbes, los gases, la silicosis, son los disfraces fúnebres de la muerte. La esperanza de vida es de 40 a 45 años. Ese día recorrimos kilómetros en las tinieblas de los lúgubres socavones. Trepamos y bajamos por chimeneas con escaleras de cable o de madera poco seguras. Nos arrastramos 30 metros por un pasadizo de apenas 50 centímetros de altura. Sofocado, llegué a desear que todo se derrumbará y de una vez acabará todo. De ese día, solo tengo una fotografía. El retrato de Teófanes Huanca. Antes de fotografiarlo, se sacó las botas para vaciarlas del sudor acumulado en ellas. Después de sacarle la foto, me dijo, «Gracias por haber venido hasta aquí». Identificada la cultura andina,
La coca está cultivada desde tiempos preincaicos. Ofrenda simbólica se utiliza en numerosas ceremonias y fiestas. Antes de empezar el trabajo, como un ritual imprescindible, los mineros mastican coca. El alcaloide desprendido engaña el hambre, anestesia el cansancio y aumenta su resistencia. Dos veces, tres veces le dan nada. En las profundidades de las montañas bolivianas descubrí, fascinado, un diablo de arcilla llamado Tío. Es el dueño del mineral y de las vetas que puede esconder o revelar. Este príncipe de las tinieblas tiene el poder de decidir el destino de los que invaden su territorio para apropiarse de sus riquezas. Cuando se ofende, el tío es capaz de aplicar los castigos más terribles. Por ello, los mineros lo honran con ceremonias semanales llamadas chaya. Le solicitan su protección y ayuda a cambio de hojas de coca, alcohol y cigarrillos. Elías Colque me dijo: la peña es dura, don Juan, pero tenemos que pensar en nuestros hijos. Bueno, tengo, la familia está compuesta de cinco, ¿no? Tengo tres hijos, dos mujeres de nombre Mercedes y Milka, el pequeño que es Rodrigo, y es mi familia que tengo, ¿no? Y por tanto hay necesidad de trabajar y no hay otra también de que quizás para nosotros no existe horarios. Quizás muchas veces se trabaja, hay veces hasta 20 horas al día. Muchas veces también poco, ese es el sistema de nuestro trabajo. No conocemos feriados, ni fines de semana, todo aquello, ¿no? Entonces, si hay necesidad de trabajar así, si es posible, se trabaja día y noche, ¿no? Entonces, más tiempo estamos nosotros, más que todo el sector minero cooperativizado aquí en el distrito de Colquiri, está más tiempo que aquí en su casa, ¿no? Está más metido dentro de la mina que estar en su casa. Solo salimos muchas veces a descansar unas 6 horas y nos levantamos nuevamente, estamos metidos aquí dentro del interior mina. Entonces, ay, ¿le estás hablando, eh? Así trabaja aquí, en la cooperativa. Le dije que se espere el otro. Perforamos quizás por la carencia
del agua, especialmente nosotros perforamos seco, ¿no? Y es un poquito, tal vez, va en contra nuestra, es jodido, pero sin embargo no hay forma, no hay formas de darnos, porque nosotros no disponemos del agua especialmente, porque la distancia misma es lejos, y por esa situación nosotros personalmente nosotros trabajamos así, perforamos en seco, ¿no? Y en lo cual es un poquito una situación muy complicada para nosotros. Son 8 niveles que bajamos desde Chojña hasta nivel 280. Estamos entrando así, pique por escaleras, ¿no? Son aproximadamente, será pues unos 200 y tantos metros, un poquito más. Como todo padre piensa y tal vez quiere, ¿no?, para sus hijos, al final es darles un mejor futuro, que lo que quizás nosotros no hemos podido o no hemos podido lograr, que ellos logren, ¿no?, que no sean no solamente igual que sus padres. Nosotros, al menos yo personalmente, espero eso, que todo padre de familia piense en sus hijos y que no sean, de alguna forma, darles el apoyo para que un día sean algo y no solamente como nosotros que estamos ya, que somos mineros y ahí termina la vida, ¿no? En lo más profundo de la mina Chojña en Colquiri, estuve a punto de desmayarme. Por falta de oxígeno, los mineros se turnan cada 4 o 5 minutos en el fondo de un pasadizo provistos de una linterna. Es como trabajar casi sin respirar. Timoteo Vargas me dijo: la cotización del mineral ha vuelto a bajar. Tendremos que trabajar más tiempo y sacrificarnos aún más. Estamos realizando. Realizar se llama escoger el mineral, el bronce, la caja. Y la caja estamos botando a un lado. Estamos escogiendo el mineral para llevar, sacar afuera. Cuadrilla somos. En total, todito, estamos trabajando 3 puntas. De 7 a 2 de la tarde. De 2 de la tarde a 10 de la noche. De 10 de la noche hasta las 7 de la mañana. También trabajamos eso porque la compresora, como está la compresora, siempre hay que cuidar. Siempre hay que estar aquí permanente. Uno tiene que cuidar la compresora. Entonces, si lo dejamos así nomás a su suerte, entran otra gente, se lo puede llevar. Sí, lo llevamos al ingenio. Cada cuadrilla tiene su ingenio. Llevamos al ingenio y un día, un fin de semana, lo concentramos. Concentración del mineral se hace todavía de manera artesanal. El mineral es triturado y se concentra por gravitación.
Las cooperativas administran concesiones alquiladas del Estado, distribuyen los parajes y comercializan el mineral. Los mineros cobran a destajo según la cantidad de mineral extraído. Conocí a varios que ganaban apenas para comer. ¿Todos patrones, todos esclavos? No exactamente. Se nota cada vez más un número creciente de pequeños patrones que ya no trabajan personalmente en Interior Mina. Contratan peones pagados a destajo o a jornal sin contrato. Las leyes sociales no son respetadas. Solo el 25% de los mineros cooperativistas se benefician de una cobertura social. Hoy, el fantasma de una boya, un hallazgo milagroso, alienta más a los mineros que el ideal cooperativista. De este vientre mineral, el agua brota envenenada. Se suman las aguas del lavado y tratamiento de los minerales cargadas de metales pesados. Los ríos contaminados transportan la muerte por centenares de kilómetros. Si el culto al diablo minero y a la madre tierra está presente cotidianamente en la vida de los mineros, ellos organizan una ceremonia anual más importante. Sacrifican llamas y ofrendas son quemadas al final de la ceremonia. Este ritual, puntuado de embriagadoras libaciones, tiene como meta regenerar las vetas, proteger a los mineros y mejorar la producción. ¿Quién se puede recordar de nosotros? Nadie. Como ustedes ven aquí en el cerro, nosotros realizamos el estaño para poder sobrevivir un poco. 6 hijos tengo. Sí, tengo a mi esposo, pero con lo que estaba un poco enfermo yo, entonces tengo que ayudarle a trabajar. Yo no quisiera que vayan a la mina mis hijos. Yo me llamo Ana María Vaquera de Mamán. Tengo 46 años. Tengo 11 hijos. Yo trabajo desde mi niñez en la mina. Desde mis 8 años trabajo. A mi hijo también le he sacado de la escuela. Ahora no está estudiando. Porque mi marido ha sufrido un accidente en la mina Pailaviri. Ahora ha quedado inválido, paralítico. Nunca más va a volver a caminar. Por eso de esa manera trabajo yo. Ahora para mi hogar yo soy papá y mamá. Si no trabajo, entonces mis hijos no comen. Por eso yo tengo que seguir luchando por mi hogar, para mi familia, para que no mueran de hambre. Las reservas mineras son todavía inmensas. Solo el 10% de las mismas ha sido explotado hasta hoy. Pero ningún gobierno ha tenido una política minera coherente y planificada. Bolivia exporta mineral en bruto, listo para la fundición, sin ningún valor agregado. Las minas son explotadas desde hace años, algunas desde hace más de 500 años. Se agotan,
pero hay poca exploración para encontrar nuevas. Además, los inversionistas desconfían del país por su inseguridad jurídica en materia de inversiones. En las minas privadas, extranjeras o bolivianas, el trabajo es mecanizado. Los mineros tienen un sueldo fijo y se benefician de una cobertura social y de una renta. Pero estas condiciones normales de trabajo llegan a menos del 10% de la totalidad de los mineros. De la cuadrilla de Caetano Torres, el único minero que se salvó fue Dionisio Mamani. Un día de tantos, después de chispear las mechas de la dinamita, los cuatro mineros se alejaron y esperaron que se disipara el humo. Después, Caetano fue a comprobar el resultado de la explosión. Como tardaba en volver, fue a buscarlo su hijo. Luego, un tercer minero, el Cuyu, tampoco volvió. La explosión había abierto un boquete que daba a una galería abandonada, donde se había acumulado un gas inodoro e incoloro, pero de efecto fulminante. Hacia el final de una de mis estadías, tenía la impresión de no tener buenas fotografías. Entonces decidí quedarme la última semana en Colquiri y unirme cada día a dos turnos sucesivos. Entraba a las 6 de la madrugada cuando estaba oscuro y salía a las 11 de la noche, seguía estando oscuro. Fue durante aquella semana cuando fotografié al minero que empuja la vagoneta cargada de mineral. En el socavón, la temperatura alcanzaba los 50 grados. La noche siguiente, soñé que me había sacado la piel y la había puesto a secar en una cuerda. Me desperté sobresaltado, no sabía cómo volver a ponérmela. A menudo, después de pasar largas horas dentro de la mina, salía de ella agotado. El cansancio me depositaba entonces en el suelo. Mientras me recuperaba, contemplaba el paisaje que se desplegaba en la prodigiosa claridad del altiplano. A veces, unas inmensas nubes corrían en el cielo, continentes viajeros. Emilio Mena me dijo: la mina me da de comer, me permite vivir, pero me mata lentamente. La silicosis es una fibrosis que se produce en el pulmón por aspiración de sílice. Es una radiografía normal, donde no observamos ningún tipo de lesión. Esta, por ejemplo, era un paciente con un gran compromiso respiratorio. Si ustedes se fijan, los dos campos pulmonares están comprometidos. Es una forma grave de silicosis. O sea, por la experiencia que existe en pacientes que hemos atendido, se observa a personas jóvenes, ¿no?, que han trabajado inclusive menos de 5 años, algunos 3 años, que ya presentan signos tanto clínicos como radiológicos de silicosis pulmonar avanzada. Así es, García. Cortar. Encargar otro. Perro o lo que sea. Paulino Calle me dijo: en mi país, para enriquecerse, lo más seguro es dedicarse a la política.
Los mineros me han contado de sus luchas por mejorar sus condiciones de vida, luchas que dieron pocos resultados. Durante mucho tiempo, los mineros constituyeron la vanguardia del movimiento obrero boliviano y sus recurrentes protestas fueron la pesadilla de muchos gobiernos. Varias veces sus revueltas acabaron en matanzas que ahora forman parte de la memoria colectiva. De Pulacayo, un distrito alejado en el país, a 500 y 600 kilómetros del pueblo de La Paz. El día de Todos Santos, las almas vuelven a visitar a sus seres queridos que aún viven. Los tres años que siguen un deceso, la familia prepara una mesa depositando la comida preferida del difunto para que el alma vuelva a comer. A riesgo de endeudarse, hay que aparentar la abundancia. El alma no debe darse cuenta de las dificultades que agobian a los que viven. Estaría triste y no podría volver en paz. Yo me llamo Marta Aricolque. Sí, estoy haciendo de mi marido su tumba. Minero era. En la mina ha muerto con accidente. Mi esposo tenía 30 años. Era socio de la cooperativa. No estaba asegurado, socio nomás era. No tengo nada, ni una renta, nada. De sacar la plata para mis hijos, para que estudien, para su chao, para sus ruquetes, para su alimento. No puedo sacar de todo el otro lado. Yo soy mujer sola. Vente, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El alma llega a la casa de su familia al mediodía del 1 de noviembre y se marchará del cementerio en la tarde del día siguiente. La fiesta se ha trasladado al cementerio. Las ofrendas de la casa son dispuestas sobre rampas erigidas sobre las tumbas. Después son repartidas entre las personas que han venido a rendir un homenaje al alma del difunto. Realmente yo trabajo al Dios, gracias a lo que usted me está haciendo. 41 años en la mina, todo mina, minero. ¿Hace 41 años que 41 trabajando años trabajando en la mina. ¿Cómo será? No, yo puedo decir, inclusive, gracias a Dios. No sé si para el minero, para el ser minero, me haya nacido, que será, me siento tranquilo. Valentín, te he traído algunas cositas aquí. Coquita te he traído. Gracias. Te he traído también para tu trabajo algo de dinamita. Material. Material. Dinamita, sí. Y guías. Y me parece. Gracias. Creo que tengo algunos fulminantes todavía aquí. Que sé, pero se ha perdido aquí en mí. Y sobre todo. Ha tardado mucho, Valentín, pero es una gran satisfacción que te he encontrado y finalmente, claro que han sido muchos años, pero finalmente salió el libro y ahora he venido a tu paraje en Interior Mina a obsequiarte el libro. Son de fotos, casi muchas, las dos terceras partes de Interior Mina. Y mira. Y mira, aquí, ¿quién es?
En personas. ¿Te reconoces? Vale. Gracias. Bien, Valentín, bien. Yo quedo muy agradecido realmente. Es como un tesoro que estoy llevando a la casa, para mi familia, que sepan que cuánto tiempo más realmente yo les he acompañado. No ha sido en vano. Ahora esto es un recuerdo. Le voy a dejar a mis hijos. Bien. Mi trabajo de fotografía sobre las minas se terminó con una exposición y un libro. Adquirí 600 ejemplares de la edición española que se envió a Bolivia y viajé hacia aquellos lugares que no figuran en mapas geográficos para obsequiar libros a los mineros que pude encontrar, pero sobre todo para entregar a las bibliotecas de las escuelas y colegios de los centros mineros. Pienso que es importante que los jóvenes tengan entre sus manos un testimonio del trabajo de sus padres en el interior de la mina. Después de tantos años compartidos con ellos, me pareció natural restituir en parte lo que me han dado. Y después, algo en lo más profundo de mi ser me dice que es importante hacerlo. Un día, al salir de una mina, observé arriba de la montaña una silueta de color que se movía entre las placas de nieve. El sendero que me condujo allí se perdía en el pedregal mucho antes de que llegara, jadeante, donde trabajaba doña Avelina. Estábamos a 5.000 metros de altitud. Había llegado a los confines del mundo humano. Para ir más allá, hubiera necesitado las alas del cóndor. Hoy, la encuentro en su eternidad de piedra, a menos de 100 metros donde la había fotografiado hace 10 años. Sí, al ladito, ¿no? Hace como 9, 10 años. Querida doña Avelina, en el camino hacia la mina de caracoles, pienso en usted. Mirando su sacrificado trabajo, tenía el corazón estremecido, pero lo que me pone aún más triste es mi impotencia frente a tal injusticia. Me he sentido pequeño frente a su abnegación, su humilde sabiduría y su coraje. Después de haberle entregado el libro, le saqué una última fotografía y me fui pensando que nunca volvería a verla, pero no le dije nada. En la cordillera Quimsa Cruz, las escaleras de la mina Carmen Rosa son utilizadas por otros mineros. Los que había conocido han muerto. Estoy yendo a la casa de Félix Carmona, pero a la vuelta del camino
Me encuentro con doña Máxima Espinosa y don Filiberto García. Chiquitita trabaja, Rosita, 12 años. Es sigue trabajando. No, es que no tiene renta, no tengo. Vasipka kuchale ukina na. Kai nena na, kai kunai na na, maki teki. Na na. Sigue ya no pasión. Sigue ya no pasión. No tienes mineral, poquito sale, poquito sale. Ay, yo, más que hangi, billet, pay más billet. 67. Tan caro. Más allá, un niño en un cochecito a 4.860 metros de altitud atrae mi atención. Una joven pareja concentra mineral abajo del camino. Casi no sé nada de ellos, si es que viven allá desde hace un año y medio. Pero me hubiera gustado saber por qué han escogido trabajar tan cerca de las estrellas. Él se llama Víctor Mateo, tiene 19 años, su esposa Cintia tiene 18 años, Melanie, su bebé, tiene 8 meses. Bueno, Félix, después de muchos años, finalmente ha salido el libro y he venido a entregártelo. Vas a ver, es un lindo libro, ¿no? Gracias, don Juan. A ver, vamos a... Esta es la foto, es cuando me encontré en la mina, don Juan. Sí. La emoción, la alegría, no sé, señor. Cuando me ha sacado esta foto, en esa fecha estaba en la mina y justamente con mi papá trabajábamos y estuve obligado a trabajar en la mina. No podía ni estudiar y claro, me gustaba la mecánica, pero no podía estudiar por la situación económica de mi familia. Y ahí es justamente donde me encuentro con Jean-Claude. Justamente cuando estaba subiendo a la mina y ahí es donde nos hemos encontrado, le ayudé con su equipo a la mina y ahí es donde me preguntó, ¿por qué tan joven trabajas en la mina? Y yo le respondí, claro, es la situación me obliga. La situación me obliga porque tengo que ayudar a mi familia, tengo mis hermanos y la minería no abastece. Y la minería no abastece. Y es donde empieza esta historia. Donde yo me aboco a la mecánica y gracias a su ayuda del Jean-Claude Vic, y que estoy hoy por hoy. Soy feliz con mi familia. Mis tres hijas y mi esposa. En una estante de mi cuarto oscuro hay un rollo que nunca he revelado.
La fotografía que contiene quizá podría resumir la confianza que los mineros depositaron en mí. Es un primer plano de un minero que, antes de hacer una pausa para mascar coca, orina en sus manos para lavárselas. Quizá purificárselas sería un término más apropiado. Está haciendo una visita un fotógrafo suizo y también al mismo tiempo nos está obsequiando dos ejemplares de textos para la biblioteca de la unidad educativa. Creo que estos textos, estos libros nos va a servir, pero vamos a ver después. El canto que los alumnos de Amayapampa me han dedicado sigue resonando en mi cabeza. Me gustaría tanto que sus sueños a colores no se vuelvan negros, pero una escolaridad muchas veces interrumpida demasiado temprano, la falta de alternativas profesionales, la opción se limita a la migración o a la mina. Centenares, para no decir miles, siguen trabajando en ellas. Cuando no se ven cambios, uno tiene a veces la impresión que las fotografías no sirven, pero las fotografías están a prueba del tiempo y el compromiso es largo. Una apuesta necesaria para hablar del mundo y quererlo.